Desde 2007 se han señalado agresiones contra la prensa que ha colocado a nuestro país como una de las regiones donde existe más riesgo para ejercer el periodismo. Cada 26.7 horas se agrede a un periodista en el país, es decir, en la actual administración de Enrique Peña Nieto, las agresiones contra la prensa casi se duplicaron comparada con la de Felipe Calderón, en la que se agredía a un comunicador cada 48.1 horas. En su informe Estado de Censura, dedicado a la situación de la prensa nacional, artículo 19 señaló que en los dos años que Peña Nieto lleva en la presidencia, ha documentado 656 agresiones contra la prensa, 330 en 2013 y 326 en 2014. La Organización para Garantizar el Pleno Ejercicio de Libertad de Expresión, artículo 19, documentó 326 ataques contra periodistas y medios de información. Documentó que las agresiones físicas o materiales fueron las de mayor registro, con el 43% del total de los casos. Le siguen las intimidaciones con 16%, las detenciones arbitrarias con 14% y las amenazas con 13%. Por entidad, el Distrito Federal es donde más se agredió a la prensa, con 85 casos, seguida de Quintana Roo con 42 agresiones y después Veracruz con 41. El promedio de agresiones a la libertad de expresión en México subió 80% durante los dos primeros años de gobierno de Enrique Peña Nieto, señala el reporte de artículo 19. El deterioro de la libertad de prensa es real, tangible y medible. El Estado es de censura generalizada, agrega el documento emitido por dicha organización. De las 326 agresiones documentadas por artículo 19 en 2014, 156 son atribuidas a funcionarios públicos, en particular a policías que agredieron a comunicadores con el contexto de manifestaciones y protestas sociales. Los periodistas asesinados en 2014 fueron Gregorio Jiménez, asesinado en Veracruz en febrero; Norberto Herrera, de Zacatecas, en julio; Octavio Rojas, muerto en agosto en Oaxaca; Antonio Gamboa y Atilano Román, de Sinaloa, en octubre; y Juan Diego Benítez, hijo del periodista Alessio Benítez, asesinado durante un ataque a Radio Calentana en el Estado de México a principios de agosto pasado. Entre algunas agresiones, el informe destaca los casos de los periodistas Edwin Canché. El presidente municipal se levanta molesto de su asiento, de su escritorio, se dirige hacia mí y me tira varios golpes hacia la cabeza. En un momento dado yo le pregunto el por qué tanta agresividad en mi contra, y él pues se limita a contestar que porque ya está harto de que los medios de comunicación publiquen su mala administración. Pedro Canché. Periodismo honesto lo que hace es escribir la historia del pueblo, documentar las cosas con hechos, con datos. Y el periodista también puede ser un vocero, ser la conciencia de la sociedad. Y Adrián López Ortiz. Se bajan dos personas armadas, intentan llevarme, yo me resisto. En el forcejeo termino yo un poco hincado, uno de ellos se lleva mi vehículo, me dispara en el suelo a las piernas, ¿no? Cuando deciden dar golpes tan poderosos como pegarle al director de la organización, el mensaje es muy contundente, es le podemos pegar a todos. Y no nada más a todos al interior de la organización, también afuera. En sus conclusiones, el reporte considera: hablar, cubrir o investigar temas relacionados con corrupción, protesta social o delincuencia común u organizada pone en riesgo la vida de aquellas personas que lo hacen, ya que las denuncias quedan archivadas o son desechadas.